para los vecinos del sector, como lo dijo el alcalde y lo dije también puntualmente, son 39 años que nosotros estuvimos con las aguas en todos los cimientos de nuestras casas. Todos los inviernos teníamos que ir al municipio a conversar con ellos y siempre estuvieron con nosotros. Para nosotros es una alegría muy grande este día, es un día histórico, yo lo llamé un día histórico por la sencilla razón de que el municipio nunca nos dio la espalda, sobre todo el señor Daniel Morales, con todo su grupo, Miguel Benavente, el departamento CERPLE y todos los departamentos del municipio, nosotros hemos aprendido cualquier cantidad, hemos sacado cualquier cantidad de proyectos, pero este es uno de los proyectos más emblemáticos. Este proyecto, 216 millones de pesos, no lo consigue cualquier vecino o no lo consigue cualquier alcalde. Esto es un trabajo fuerte, pero estamos nosotros felices, contentos. Luchar ahora en conjunto con la Leno y Villa Queronque es un logro muy grande para nosotros, como Villa Queronque. La seguridad para los niños, porque ya hubieron problemas, la calidad de vida es muy grande. Don Daniel, la ayuda para la Villa Queronque siempre ha estado ahí. Con esta obra lo que estamos haciendo es solucionar un problema de 39 años que tanto los vecinos de la población Lenox como los vecinos de Villa Queronque desde el año 1997 les tocaba vivir en cada año, que era la humedad en sus terrenos, las inundaciones de sus patios, los problemas de seguridad incluso para los niños que tenían que transitar alrededor del canal. Hoy día todos esos problemas, con este revestimiento, con estas rejas que se están inaugurando, hoy día se están solucionando. Además, estamos recuperando un terreno de espacio público que es bien importante para los vecinos de Villa Queronque. No solo se solucionaron problemas históricos, no solo se solucionaron problemas concretos de nuestros vecinos, sino que además esta obra significa un hito importante de unidad entre dos sectores que probablemente en otras condiciones no lo habrían logrado. Vecinos de Lenox, vecinos de Villa Queronque, hoy día están compartiendo juntos esta iniciativa y la felicidad y la alegría de un proyecto. Por lo tanto, estamos muy contentos con esta entrega y creemos que con este tipo de obras que solucionan problemas históricos, Limache está avanzando día a día. Y en el fondo ese es el sentido que queremos darle a cada una de nuestras obras y a cada una de nuestras acciones, que es hacer de Limache una ciudad en movimiento y una ciudad que se preocupa de nuestros vecinos.